mexicanos ante México. Por eso el tanto nerviosismo, por eso la expectación, pero por eso también la ilusión, porque hay un antecedente hace muy pocos días que indica que Chile ya venció a México y también en tres sets, 15-10 en la tercera manga hace pocos días. Hay que llegar a 15 con diferencia de 2 para saber quién será el campeón panamericano. ¿Serán los mexicanos? ¿Serán los chilenos? Arranca el tiebreak. Vamos, Esteban. Ahí va Virgen. Ontivero. Esteban defiende el punto de México. 1-0. ¿Cuánta tensión en el ambiente? Ontivero. Esteban. Marco. Ahí va Esteban. Pasa la pelota al punto de Chile. Muy bien, esta jugada corta, el punto oportuna. De Chile. Vamos, vamos, 1-1. Marco. Virgen. Ontivero. Virgen. Intentaba bloquear Marco. El punto es de los mexicanos. Pegan diagonal 2-1. Acá se toman el pelo. Miran de costado. Marco. Esteban. Punto de Chile. 2-2. Punto de Chile. 2-2. ¿Usted está nervioso? Cuéntelo. Hashtag Team Chile por CHB. Final Panamericana del Volei Playa masculino. Ontivero, Virgen. Ahí va Ontivero. El punto es para México. 3-2. El cambio de lado. En el tablet que es cada 5, ¿no? Cada 5 puntos. No habíamos explicado eso. Claro, son un set más corto los cambios. Son también a cada menos puntos, cada 5 y no cada 7 como vimos antes. Ontivero, gracias. 3-3. Aquí todo suma y todo sirve. Manos sudorosas. Mudos estamos. Corazón mudos. Palpitando a full. Marco, Ontivero, Virgen, Ontivero. Bloqueaba a Marco, pero... La pelota lo supera, el punto es de México, 4-3, cerradísima final. Estamos viendo una tremenda final, una tremenda final. Virgen, Esteban, Marco, vamos Esteban. Bien, ahí está el punto de Chile, 4-4. Qué frialdad que hay que tener en estos momentos para poder hacer lo que hizo Esteban. Buscar la calle, buscar los espacios y aprovechar cada instante, en este caso, para quedar con la igualdad y buscar ahora quedar en ventaja para Chile. Ahí está Esteban, Marco, Esteban, bloqueaba a los mexicanos, ahí está Esteban, de nuevo el punto de Chile. Resistió, resistió el binomio rojo, 5-4 Chile arriba. Qué difícil esa pelota, por Dios. Lo que sacó Esteban recién se pasó. Esteban, Ontivero, ahí va Ontivero, el bloqueo de Marco, vamos Esteban, bloqueaba a los mexicanos, Marco, Esteban de nuevo, pasa la pelota, el punto es de Chile, el punto es de Chile, 6-4, 2 de ventaja. Y eso es lo que les anticipábamos, esos toques cortos que vimos mucho en el primer set, que le funcionaron a la dupla nacional, que no lo pudimos ver tanto después a medida que se le fue complicando a Chile. Vuelven a aparecer ahora y son los toques cortos que nos ilusionan. La gran especialidad de Esteban, un Esteban que siento, yo no sé si comparten chicos, que es el que está un poquito más arriba, ese que tiene que convencer también a Marco en este instante de que Chile puede, de que Chile está cerca, de que Chile... Tiene todo para ir por esa tercera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos. Fernando González y el Nico Jarry mirando esta final. Mañana juega Nico Jarry. Sí, parte del Team Chile que está apoyando, parte de los principales rostros deportivos de nuestro país. Están todos apoyándonos, todos con el hashtag Team Chile por CHB. Es el momento definitivo para... Esta dupla que nos ha emocionado, que nos ha encantado desde 2014, se ha lucido en el circuito mundial, que ya es parte
de los más conocidos y que pueden también, ¿por qué no?, llevarse un oro hoy en esta jornada maravillosa de martes. Ahí está Esteban Grimalt, Ontivero, Virgen, Ontivero se eleva, defiende Esteban, Marco, Esteban de nuevo, el punto de Chile, 7-4, 3 de ventaja. Aquí en el estudio, créanme que no se mueve un alma. Esteban, Ontivero, Virgen, pasó la pelota y lo consiguió, 7-5. No se les olvida que inmediatamente después de este partido... Tu vida, tu historia. Tu vida, tu historia. Está Jean-Philippe esperándonos. Hola, Cami Recabarren. Vamos, Chile. Esteban, Marco... Esteban pasa la pelota, 8-5. 8-5, señoras y señores. Otra vez 3 de ventaja. Aquí hay gente que se pasea, manos sudorosas. Estamos todos nerviosos y empujando a los primos Grimalt. Ahí va Ontivero. Bloqueaba Marco. Y el punto es de México. 8-6. Uf. Virgen, Marco, Esteban, Marco, el bloqueo de los mexicanos y el punto de Chile, la pelota se fue afuera. 9-6. Al cambio de lado, claro, 9 + 6, 15, múltiplo de 5. Toda la tabla del 5, dale. Sí, no. Dale, importa, dale. 5, 10, 15. Permíteme, 20, no, para sacarme 25, el nervio, 35, estoy muy nervioso. Vamos, Chile. Ahí está el equipo mexicano con Virgen anotando el séptimo punto. 9-7, muy estrecha esta final. Realmente muy, muy estrecha. Son claramente los dos mejores equipos. México y Chile, una dignísima final. Tremenda final. Ontivero, Esteban, Marco, Esteban. Pasa la pelota al punto de Chile. 10-7, 10-7 y nos acercamos a la cifra mágica. Nos acercamos a la cifra de 15, que es lo que esperamos para ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Marco, Ontivero, Virgen, Ontivero. Y el punto finalmente es para México, 10-8. Tiran la cara de Verónica, Verónica está pero muy tensa. Esteban, Marco, Esteban, el bloqueo de los mexicanos, punto para México. 10-9. Pero era Chile, ¿eh? Para Chile. 11-8, sí, es para Chile. ¿Cómo sí la celebra Marco? Sabe que es una pelota muy importante. Chile queda a 4 de la victoria. Ay, mamá, por Dios. Ya, vamos. Esteban, Ontivero, Virgen, Ontivero, Esteban, Marco. Vamos, Esteban, el punto es para Chile. 12-8. A 3. Se enoja, Ontivero. A 3. A solo 3 de la gloria están los primos Grimalt en los Panamericanos de Lima. Al saque, Esteban. Ontivero, Virgen. Va Ontivero. Intentaba bloquear los primos. Fue larga. ¿Fue larga? Dígame que fue larga. Sí, levantó la bandera. Ah, pero bueno. No, golpeó en Marco. Pero claro. Golpeó en Marco. 12-9. 12-9. Ahí está Esteban, Marco. Vamos, Esteban. ¿Cómo defiende México el punto de Chile? 13-9. 13-9. A solo 2 puntos de inscribir con letras doradas sus nombres en la historia de los Panamericanos, los primos Marcos y Esteban Grimalt. Ahí está Marco, Ontivero, Virgen, Ontivero, el bloqueo de Marco, 14-9, 14-9, 14-9, a un punto, a tan solo un punto de la gloria. Muy bueno el bloqueo
extraordinario de Marcos. Marco, Ontivero, Virgen, va Ontivero. Adentro el punto de los mexicanos, 14-10. Todavía hay margen. Todavía hay margen. 14-10. Ahí está Juan Virgen. Virgen. Esteban. Marco. Pasa la pelota. Señoras y señores. Señoras ¡bravo! Y señores. Marco. Esteban Grimalt. Inscriben con letras doradas sus nombres para una jornada inolvidable, en una jornada gloriosa, en una jornada que nos llena de alegría. Regalarle a Chile la tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La cara de felicidad de Marco, de Esteban, de todos nosotros, los primos Grimalt, y la tercera medalla de oro para Chile. Lo viviste en Chilevisión Deportes. Karen Bittner, Verónica Bianchi.